Vamos a escuchar al gobernador. Dale. Omar Perotti, que esto es lo que opinaba, lo que decía después de conocerse los anuncios del presidente Alberto Fernández. Hablamos mucho con el presidente en los últimos días y también con el deseo de que hubiese una lectura diferente a la anterior con respecto a la presencia de fuerzas federales y un involucramiento mucho más activo de la nación. Cuando el presidente en los últimos días había dicho que algo más habrá que hacer, es donde sentimos que se abría una alternativa de interpretar lo que Rosario, lo que la provincia de Santa Fe necesita en este momento. En esa línea he leído, viniendo hacia aquí, las declaraciones del presidente. Mañana estaremos recibiendo al ministro de Seguridad. Y sin duda son varios puntos en los que hay que trabajar para que la presencia federal esté mucho más firme en el territorio. Presencia federal con los anuncios que hace el presidente en el mañana, y vamos a estar yendo a Buenos Aires a participar en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, precisamente de la reunión de dos comisiones, la Comisión de Justicia y de Legislación Penal, que van a tratar en forma conjunta un proyecto. Me acompaña el diputado Mirabella, que él y todos los diputados de la provincia, de todos los signos políticos, presentaron para pedir una nueva estructura de justicia federal para Santa Fe. Creemos que ese es otro empuje para poder tener más herramientas y dejar de lado una estructura pequeña, raquítica, diría yo, de la justicia federal en Rosario, particularmente para enfrentar un delito federal como es el narcotráfico, como es el lavado de dinero. Mañana mismo vamos a poner en marcha una delegación de la Unidad de Investigación Financiera, de la UIF, en Rosario, para que precisamente es allí donde se ponga especial hincapié en la pata financiera, en el esquema de financiamiento de estas organizaciones. E incorporamos las bases de datos que nos permiten una rápida identificación y validación de identidades de las personas sobre la tecnología que la provincia viene invirtiendo como una forma de multiplicar su presencia. Creemos que son todas herramientas que nos tienen que ayudar a superar esta situación, a mejorar el cuidado de la gente en Rosario, pero por sobre todas las cosas, a que nacionalmente se entienda que estas cosas no pueden pasar en el territorio de la nación, que estas cosas nos requieren a todos los argentinos y en particular a todas las fuerzas políticas con expresiones de unidad en este trabajo, en cada pliegue, en cada discusión que tenemos. Los que se frotan las manos son los delincuentes. Los que aprovechan cada una de esas diferencias son los delincuentes para crecer.